Hola amigos, bienvenidos a Miami. Hace años que no he venido acá. Hace mucho calor acá, clima muy rico. Y es muy diferente en comparación con el resto de los Estados Unidos porque aquí casi todo el mundo habla español. Es como si fuera América Latina, pero en Estados Unidos. ¿Por qué estoy en Miami? Actualmente estoy saliendo en un programa, un reality de citas que se llama Enamorándonos USA. Sale por un canal que se llama Unimás, que es parte de Univision. Y estamos grabando en Key Miami, por supuesto. Aquí el avión. Estamos muy cerca al aeropuerto. Hola. Este capítulo estoy grabando el día antes del último episodio de la temporada. Pero obviamente estoy publicando después. Entonces ustedes ya saben lo que sucedió en el capítulo final. Antes de salir en programa, firmé un contrato con el programa, prácticamente diciendo que no puedo hablar tanto del programa. O sea, no puedo hablar más de lo que sucedió en el programa, pero eso se puede ver obviamente a través de los videos en las redes sociales de Enamorándonos USA o de Unimás. Se puede ver por YouTube. A veces los videos no están disponibles en ciertas regiones del mundo, entonces todos los videos se puede ver en la página de Instagram para que vean cómo me fue. ¿Cómo es que llegué a este programa? Bueno, yo tengo una amiga que también es influencer, se llama Laura Calderón. Una vez hice un live con ella, un video en directo donde hablamos de relaciones, del amor en Estados Unidos. Y resulta que como una semana, dos semanas después, ella salió en Enamorándonos USA. Todos los días me estaba escribiendo, Gary, debes aplicar ese programa, debes aplicar ese programa, es muy chévere. Yo le decía que no, yo no soy para los realities, no, o sea, no sé si eso es de verdad, no sé qué. Pero resulta que ella sí encontró el amor. Bueno, si ven el programa, ese amor ya no existe, pero bueno, encontró algo. Pero eso fue como la que me convenció de aplicar el programa. Entonces aquí estoy. Más o menos un resumen de lo que pasó en el programa. Pero antes de eso, quiero hablar de mi patrocinio por ese video que es World Remit. World Remit es una aplicación donde puedes enviar dinero desde tu celular a toda tu familia, a tus amigos que está en América Latina. Estás en Miami, estás en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda. Aquí con el celular, ¡pum! La transferencia es así de rápido, es muy fácil de usar, millones de usuarios alrededor del mundo. Yo lo utilizo porque tengo muchos contactos todavía en Colombia y hay muchas opciones de entrega. Se puede hacer a través de transferencias normales entre los bancos, se puede hacer a través de opciones móviles. En Colombia, por ejemplo, eso sería como DaviPlata, Bancolombia, La Mano. Y también entregas en efectivo. Y si envías $100 o más, el envío es gratis. Y también tengo un código si descargas la aplicación aquí en la descripción. Aplica el código GARY10 si estás en Estados Unidos, GARY10EU en EuropA o GARY10CAD en Canadá y recibes $10 o 10 euros de descuento en esa primera transferencia. Pero ojo, tienes que aplicar el código al final de esa primera transferencia. Cualquier pregunta, me puedes escribir a través del inbox, en mis redes sociales, en los comentarios. Yo siempre estoy muy pendiente, pero descárgala ya y disfruta la manera fácil de entregar dinero a toda tu familia, a tus amigos desde el exterior. Y con el código también apoyas a este canal. Así puedo seguir realizando todo el contenido que a ustedes les gusta aquí en las redes sociales. Bueno, gracias por escuchar mi patrocinio y ahora vamos a hablar de un resumen de lo que me sucedió en el programa de Enamorándonos USA. Lo que pasa es que hay gente en el programa que está en lo que se llama el palco. El palco son los candidatos que están buscando el amor en el programa, pero llegan lo que se llaman flechados para intentar flechar a esa gente de palco. Los amorosos los llaman también. Yo llegué a flechar una colombiana venezolana que se llamaba Daniela. Ella me dijo que no al final, pero y normalmente como echan enseguida los flechados rechazados del programa, pero último segundo me flechó una cubana que se llama Nela. Salí con Nela en una cita, decidimos que no era tanto una chispa de amor, sino de amistad. Le dije que no el día siguiente, pero me invitaron a quedarme ahí en el palco. Me llegaron unas flechadas, algunos dije que sí, algunos dije que no, y eventualmente hice lo que se llama un palco amor con una colombiana que se llama Elvia. Elvia y yo salimos una semana,
pero tuvimos una ruptura bien dramática en la televisión. La verdad fue uno de los momentos más vergonzosos en mi vida, porque como una cosa es tener una ruptura, otra cosa es tenerla en la televisión. Mucha gente comentando, ay, pero tu cuello estaba como muy rojo. ¿Tenías ira o qué? ¿Estás muy bravo o qué? Pues no, la verdad es que por la vergüenza, así como soy un hombre blanquito, sí, claro que mi piel cambió de rojo, pero ya, se acabó la cosa. Pero al final me llegó una flechada que se llama Catherine. Catherine es de Bucaramanga y la verdad es que valió la pena la ruptura porque ella es una mujer espectacular, bonita, inteligente, trabajadora y tenemos tantas coincidencias, tantas cosas en común que aún no lo puedo creer. Más o menos, ¿qué es lo que sucedió? Eso sí es de verdad, te lo juro. Catherine y yo casi conocimos por ahí hace 10 años, teníamos una amiga en común, pero esa amiga para mí no era cualquier amiga. Esa amiga que yo tenía era la prima de unos hermanos gemelos con quien yo vivía en Bogotá durante mis primeros años. Por tanto, que hablaba con Cata, la amiga, jamás logré conocer a Catherine. Pero mientras tanto, conocíamos el mismo gato de Catalina, un gato que se llama Ralph. Catherine casi también entró a trabajar en RCN, como yo. Yo estaba trabajando en RCN ese tiempo, pero al último minuto, bueno, no fue. Pero aún así, ella estaba ahí, en el mismo canal, llenando documentos, entrevistas, literal, en el mismo edificio que yo, pero jamás cruzamos los caminos. Y mientras tanto, también estamos viviendo en el mismo barrio de Bogotá, que era Cedritos. Muchas coincidencias, pero la verdad, ¿qué va a pasar con nosotros? Bueno, hay que estar pendientes en la próxima temporada de Enamorándonos. Solamente porque yo no puedo hablar del programa. Solo lo que sucedió, pero ya. Entonces, y ahora vamos al grano. ¿Qué es lo que pasa cuando sales en la televisión? Obviamente vas a disfrutar un momento de fama en la vida. Dicen que todo el mundo tiene 15 minutos de fama en la vida. ¿Cuáles son las lecciones que yo he aprendido a través de la fama? No solamente en Enamorándonos USA, sino también por mis años trabajando en la televisión en Colombia y también trabajando en las redes sociales, especialmente en el último año. La fama es relativa, especialmente hoy en día, porque en las redes sociales la gente solo sigue a gente que está asociada a sus gustos. O dicen niches en inglés. Por ejemplo, si solo sales en un programa de televisión, solo la gente, solo los televidentes de ese programa, o sea, te van a conocer. Pero hay otra persona que no tiene ninguna idea quién es usted. Mejor dicho, solo eres famoso dentro de un grupo de personas, no necesariamente a todo el mundo. Hay gente que me dice, ay, pero usted es famoso. Yo le digo que, pues depende, o sea, me conoces, pero no todo el mundo sabe quién soy yo. ¿Usted no sabe quién soy yo? La fama no quiere decir necesariamente que tengas mucho dinero. Si yo tenía que elegir entre la fama o estar económicamente bien, yo prefiero estar económicamente bien. Salir como un famoso en la televisión o las redes sociales sí te pueden abrir puertas. Y claro, se siente muy chévere cuando un video mío, por ejemplo, se viraliza, pero no necesariamente paga las cuentas. Entonces hemos visto casos de gente que era famosa, pero les está como dando muy duro en la vida. Sí, toda esa fama, pero no sabían cómo monetizarla. Tercero, la fama te puede llegar así de rápido, pero también se te puede quitar de rápido. Cualquier famoso es reemplazable. A mí no me importa quién es usted. Se va una persona y llega otra persona. Y la gente ya tiene la persona anterior olvidada. A eso me ha pasado. Y eso puede doler mucho a uno, pero es la verdad. La fama es como una cosa que tienes que mantener. Si no estás saliendo a cada rato con algo nuevo, la gente se olvida. Si llegas a ser famoso por una cosa, disfruta el momento. Ser agradecido que la gente te está conociendo por algo, pero no permitas que se te suba la cabeza. Y con eso llega al cuarto, la lección número 4 que he aprendido: la fama es una droga, o puede ser una droga, porque es muy adictiva. De repente todo el mundo te conoce, todo el mundo te admira, llegas pensando que, ay, por fin, me merezco esto porque ya he aguantado demasiado miércoles en la vida. Entonces, si no tienes cuidado, se te puede subir a la cabeza muy fácilmente.
Yo he visto eso con muchas personas. Tienen el gusto de tener un poco de fama. Puf, o sea, cambian y piensan como si fuera un dios. Dios es Dios. Los humanos son humanos. Los humanos tienen errores. Y a veces los humanos se creen dioses. Pero uy, mijo, o sea, la vida, el universo, Dios te puede humillar en puf, en un segundo. Ya eres un ser humano más. Y número 5, lo más importante, Dios mío. O sea, esa es la lección más dura que me ha tocado. La gente siempre te van a decir cosas muy, muy, muy feas. Yo creo que a veces, especialmente en la época de las redes sociales, o sea, la gente está detrás de una pantalla, de un muro, se puede esconder su identidad y terminan diciendo las cosas más feas a uno. Cuando empecé a salir Enamorándonos USA, yo hablaba con otra gente del palco y ellos decían que no leas jamás los comentarios en las redes sociales porque la gente no tiene nada buena que decir a nadie en este programa. Pero yo recuerdo muy bien cuando empecé a salir en la televisión, especialmente cuando salía en el noticiero nacional de RCN. Dios mío, cuánta la gente me criticaba porque, ay, Dios mío, ay, es un gringo que está saliendo en la televisión nacional, ¿por qué no eligen a un talento colombiano? No sé qué. O sea, eso me afectaba mucho. Pero lo que pasa es que hay que ignorar esos comentarios. Hay que aprender a no tomar las cosas tan personal. Pero sobre todo hay que tener lo que se llama thick skin en inglés. Piel gruesa, si quieres traducir literalmente, quiere decir que ya no eres tan sensible a los comentarios de los demás. Pero al final, a pesar de los comentarios negativos, siempre hay más gente que te quiere que te odie. Pero desafortunadamente, la gente que te quiere no habla tanto como la gente que te odie. Haters gonna hate, como decimos en inglés. Pero al final, también dicen que cualquier publicidad es buena publicidad. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarme. No solamente, o sea, he pasado por tantas cosas en mi carrera, desde la televisión en Colombia, también en las redes sociales, pero ahora hoy en día de nuevo en la televisión, gracias a Enamorándonos USA. Y desde Miami, chao, chao, chao. Nos vemos en las redes.